Hasta la fecha, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido 395 quejas, de acuerdo con la segunda visitadora, María José López Canto, quien recalcó que en la última semana se incrementaron considerablemente las quejas contra elementos de seguridad pública municipal y tránsito por detenciones arbitrarias y trato cruel y degradante. En cuestión de quejas, perdón, tenemos 395 hasta el día de ayer y asesorías tenemos 850. En este tema, sí me gustaría ser enfática que se han disparado a partir de la semana pasada las quejas en contra de los elementos de seguridad pública y de tránsito también. Entonces son los que encabezan nuestras quejas y se les está dando puntual seguimiento. ¿En qué sentido van esas quejas en contra de seguridad pública y tránsito? Es detención arbitraria, generalmente es detención arbitraria y trato cruel y degradante. O sea, se ha ido en su momento la visitaduría o la Comisión de Derechos Humanos tiene dos áreas, el área de nosotros como visitadores y el área de capacitación que va a impartir cursos para bueno, sabemos que evidentemente en el momento de la detención hay un protocolo para que se tiene que aplicar y bueno, no lo están siguiendo. Entonces está encabezando hasta ahorita los agentes de seguridad pública. Las quejas registradas en este primer semestre representan un incremento de un 70% con relación al año pasado en toda la zona norte, en lo que la segunda visitaduría comprende Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Benito Juárez. Informó para Notivisión, Alejandro García.